minutos. Apenas un cuarto de hora de granizo transformó el paisaje de Ágreda. Una tarde primaveral que acabó convertida, como pueden ver en las imágenes, en un día invernal, porque todo el pueblo quedó tapado por esa gruesa capa de granizo. Inicialmente era prácticamente un 95% granizo, sin agua. Posteriormente ha caído agua y todo el agua ha arrastrado al granizo y ha colapsado los puntos de evacuación más importantes. ¿Qué tal? Bienvenidos. En unos minutos les contamos cómo viven los vecinos el día después de esa granizada que cayó ayer, además de otros asuntos de Soria y provincia. Olvega celebra el último día de las fiestas en honor a su patrona, la Virgen de Olmacedo. 2 kilómetros separan la iglesia parroquial de la ermita de esta Virgen, camino que han recorrido esta mañana con incertidumbre por la lluvia. A pesar de la tensión del momento, la romería se ha podido realizar con normalidad. Una familia con miembros celíacos paga alrededor de 1.000 euros más al año en la cesta de la compra. Los alimentos sin gluten son especialmente caros y aunque es verdad que su precio ha disminuido en los últimos años, aún queda mucho por trabajar para que estos productos no parezcan un bien de lujo. Y en los deportes, buena noticia para el voleibol soriano. Manu Salvador continuará 2 temporadas más en el Río Duero Soria. El capitán afronta de esta manera su 14º año en el club, con más ilusión que nunca y ya recuperado de sus problemas en el tendón de Aquiles. Y en cuanto a la previsión del tiempo, de cara a mañana la situación tiende a estabilizarse. Podrían escaparse algunas gotas en las horas centrales del día, pero los cielos despejados se dan la nota predominante. Las temperaturas irán al alza, sobre todo las máximas. Lo vemos después en nuestro apartado de información meteorológica. Las imágenes que van a ver a continuación corresponden a la histórica granizada que cayó ayer en Ágreda. Comenzó aproximadamente a las 6 de la tarde y obligó a los bomberos a actuar en varias calles de la localidad. También tuvieron que intervenir en varias carreteras por la formación de balsas de agua. 15 minutos en los que el pedrisco cayó tan fuerte que, como pueden observar, dejó importantes acumulaciones de granizo en el pueblo. Personales creo que no se han producido, pero materiales seguro que los hay, porque las comunidades de vecinos que tenían patios interiores, el granizo ha taponado los puntos de salida, ha colapsado la salida y en consecuencia el agua ha tenido que salir por el edificio. Y tras la granizada de ayer, hoy tocaba analizar los daños materiales que ha dejado a su paso. Víctor García, ¿cómo se vive el día después en Ágreda? Buenas tardes, pues en el día después de la gran granizada de Ágreda lo que toca es evaluar los daños. Todavía no hay cifras concretas, pero ya está aquí el Fondo de Compensación de Seguros para ver esas primeras valoraciones de daños. La gran preocupación ahora mismo en Ágreda por parte del Ayuntamiento es lograr que las instituciones entiendan que lo que sucedió ayer aquí en Ágreda fue un hecho excepcional. Muchas de las personas que se vieron afectadas por los numerosos daños, como los que están viendo en este momento, no tenían ningún tipo de seguro. Por lo tanto, lo que se pretende desde el Ayuntamiento es recabar ese hecho excepcional para que todo el mundo pueda haber compensado sus daños. Tras la tempestad llega la calma, todavía con el susto en el cuerpo y con el hielo del granizo en las calles, los vecinos de Ágreda hacen balance, momento de hacer cálculos y llamar a las puertas de los seguros. Bueno, en este momento estamos valorando, de hecho ya está aquí el consorcio, el representante de Castilla y León del Consorcio de Compensación de Seguros. Vamos a intentar que el daño que los vecinos hayan sufrido sea reparado.
La nube de granizo descargó de forma exclusiva en Ágreda, lo suficiente para devastar los cultivos de las huertas árabes, donde crece el popular cardo rojo, uno de los sustentos económicos de sus habitantes. La mitad de los cultivadores solo cuenta con seguro para la sequía. Por lo tanto, va a haber un sector muy importante de vecinos que no tengan una cobertura a través de un seguro. Y para eso es lo que vamos a intentar encauzar a través de un conjunto de reclamaciones. Hoy en las calles de la villa agredeña todavía se podían contemplar los restos del hielo que dejó una tormenta histórica. Piedra gorda y venga rato, aproximadamente unos 20 minutos... Y el momento pues se quedó pues una capa muy buena en el suelo, pero luego al caer agua empezó a arrastrar. 20 minutos que dejan unas imágenes dantescas, difíciles de olvidar en la Villa de las Tres Culturas. No es la primera vez que sucede un episodio de estas características en la provincia de Soria. De hecho, el 2 de julio del año 2014, en Almazán sucedió algo prácticamente calcado. Afectó esa gran granizada al casco urbano. Entonces, el Ayuntamiento de Almazán recibió ayudas de 70.000 euros por parte de la Administración Central para acometer las primeras reparaciones. Este era el momento en el que Almazán se tenía de blanco. Han pasado casi 3 años y el municipio ya ha conseguido recuperarse por completo. El pedrisco taponaba toda la red de alcantarillado y dejaba graves daños en el municipio. Los destrozos en viviendas y locales hicieron que tan solo en el año posterior se solicitaran más de 250 licencias de obra menores de reparación de desperfectos. Sobre todo casco urbano y algunos edificios municipales se llevaban la peor parte. El Ayuntamiento de la Villa reforzó las redes pluviales y el alcantarillado para poder estar preparados ante situaciones de este tipo. Y tan solo un año después, en 2015, un fuerte temporal azotaba a Santa María de Huerta. Una gran tormenta derrumbaba uno de los muros del cementerio. El camposanto quedaba así después del aguacero. No solo eso, viviendas y calles quedaron anegadas. La colaboración de los vecinos fue indispensable para la vuelta a la normalidad. Existe un lugar con el que soñar, lleno de colores que invita a la vida y a la libertad. Refugio de paz. Soria, ni te la imaginas. Hace unos días la Diputación manifestaba que espera licitar este año el antiguo edificio del Colegio Universitario Soriano para apartamentos turísticos. Pues bien, en esta línea hoy Luis Rey ha anunciado que se está elaborando un análisis jurídico sobre este proyecto y que espera que el informe pueda ser presentado la semana que viene. Avances en la futura licitación del antiguo edificio del Colegio Universitario Soriano. La decisión de destinar esta infraestructura para apartamentos turísticos parece firme y ahora la Diputación Provincial ha dado un paso más en el proyecto. Bueno, tenemos ya un pequeño análisis técnico, ¿no?, de las distintas variables que estaban terminando de redactar con las distintas posibilidades desde el punto de vista jurídico, ¿no? Según palabras de Luis Rey, espera que este informe necesario para sacar el proyecto adelante pueda ser presentado la próxima semana. Es decir, en modelo venta, en modelo concesión, es decir, las distintas opciones, los años por los que se puede sacar, los condicionantes jurídicos que en licitar esa infraestructura, ¿no? Otro de los temas abordados hoy en la Junta de Gobierno es la clasificación de la oferta para un camión de 26 toneladas por valor de 142.235 euros. Es un vehículo que nos permite también cargar cubas de una cuba de agua, ya también en previsión de que este año sea, aunque está mal decirlo hoy, ¿no?, después de la que cayó ayer, pero que sea un año especialmente complicado desde el punto de vista hidrológico. La prioridad, según palabras de Rey, y dada la racha de sequía que ha sufrido la provincia en los últimos tiempos, es garantizar el suministro de agua. El centro penitenciario de Soria entra en las negociaciones del Partido Popular y PNV por un posible acercamiento de los presos de ETA a 250 kilómetros del País Vasco. El mapa incluye 10 prisiones, entre ellas las de León y Burgos. Para su acercamiento, los presos de ETA tendrán que aceptar la ley penitenciaria vigente. En la actualidad, en el penal de Soria hay 3 miembros de la organización terrorista.
El Partido Socialista de Soria pide a la Junta de Castilla y León ayudas para el sector agrario. Consideran que ha de haber mayor previsión para que agricultores y ganaderos puedan sobrellevar los daños de la sequía. Han presentado 3 enmiendas ante las Cortes que a su juicio son imprescindibles para que el sector pueda salir adelante. Exenciones fiscales, exenciones en las cuotas a la seguridad social, ayudas a fondo perdido o aplazamientos forzosos de las amortizaciones de los préstamos. Esas son algunas de las medidas que el Partido Socialista propone como indispensables para que el sector agrario pueda salir adelante. Un agricultor hace una inversión importante en semillas, en abonos, en gasoils, en cultivos, en maquinaria, para poder sacar adelante su cosecha. Es inadmisible, incomprensible que ese mismo agricultor no pueda garantizar como mínimo el coste real producido para sacar su cosecha adelante. La sequía y las heladas hacen prever que las pérdidas serán cuantiosas. Precisamente para paliar la situación, piden a la Junta que cree un fondo de 50 millones de euros para toda la comunidad. También solicitan que se aumente la cuantía que se destina a seguros agrarios. En otras comunidades autónomas, cuando Agroseguro hace los pagos pertinentes, descuenta el importe de las pólizas. Esto en Castilla y León no lo hace, por la importantísima deuda que la Junta de Castilla y León ha venido arrastrando con Agroseguro. Otra de las cuestiones que consideran ha de mejorarse es el centro de maquinaria de Castilla y León. Por ello han presentado una enmienda en las Cortes por valor de 1 millón de euros. 213.000 euros. Esta es la cifra total de los contratos no menores que no cuentan con fiscalización previa en el Ayuntamiento de Soria. Esta es la conclusión a la que ha llegado la Comisión de Vigilancia de la Contratación en el Consistorio. Según el Partido Popular, este dato viene de 4 contratos no menores que repiten esta falta de fiscalización mes a mes. En total se han revisado 12 contratos, 7 menores y 5 no menores. El curso escolar arrancará en Soria el lunes 11 de septiembre para los alumnos de infantil, primaria y educación especial y una semana más tarde para los de secundaria, bachiller y FP. La polémica se encuentra en las vacaciones de Semana Santa, pospuestas al término de la celebración religiosa. Una medida que no aprueban los padres porque dificulta la conciliación familiar. Aquí en Soria además preocupan las fechas de los exámenes de recuperación coincidiendo con los San Juanes. Inevitablemente las actividades en los centros docentes van a saltar a la primera semana de julio, porque hay que dejar un periodo de reclamaciones y hay que celebrar sesiones de evaluación final. Entonces, aquí ya la consejería está aumentando el tiempo de trabajo de los docentes, se está aumentando eso con horas, días en julio, y no se va a hacer ninguna compensación ni horaria ni económica. Encontrar una oferta variada de productos sin gluten es cada día más fácil. Sin embargo, lo que no es tan accesible es el precio de esos alimentos. Son bastante más caros que aquellos que contienen gluten. Para que se hagan una idea, una familia con miembros celíacos paga 1.000 euros más al año en comida. 100 gramos de macarrones, 17 céntimos. Sin gluten, 39 céntimos. 100 gramos de galletas sale a 27 céntimos. Sin gluten, a 1,15 euros. Son datos de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España. Son muchísimo más caros. Estamos hablando que la cesta de un celíaco se incrementa 1.000 euros al año. Según la Asociación Celíaca de Castilla y León, de la que es vocal Mariluz, actualmente hay 65 familias en Soria asociadas a Acecale, familias para las que el valor económico de los alimentos que consumen es significativamente superior a los productos con gluten. Pues yo compro el pan sin gluten, una barra de pan sin gluten te cuesta 1,85 o con 65, dependiendo de establecimientos, contra una barra de pan que te cuesta 90 céntimos. Unos gastos extraordinarios por los que consideran que el Estado debería facilitarles alguna bonificación o subvención.
pues una ayuda en las familias celíacas, dado que la única medicación que tiene esta enfermedad es una alimentación sin gluten, pues una ayuda dado lo caro que son los productos que os he explicado. A pesar de la diferencia, cabe destacar que ha habido una bajada en el precio de los productos específicos sin gluten de 2016 a 2017. No obstante, aún queda mucho por hacer para que este tipo de alimentos dejen de parecer un bien de lujo. Antonio Soria dejará de ser presidente de la Asociación Jurados de Cuadrilla una vez que la asociación decida en la próxima asamblea quién ocupa el cargo. Para el que fuera jurado, la sociedad quiere cambiar las fiestas demasiado rápido, algo a lo que se niega, al igual que critica lo que se ha convertido el Viernes de Toros. Antonio Soria dejará el cargo de presidente de la Asociación Jurados de Cuadrilla. Tras 5 años, los últimos 3 de manera consecutiva, pondrá fin a la presidencia. Asegura que la asociación ha atravesado en los últimos años por momentos delicados, como es el debate en cuanto a la igualdad de sexo en los jurados. Nunca ha habido una ordenanza más justa, más igualitaria, más equitativa, donde la mujer y el hombre, el jurado y la jurada, hayan gozado de los mismos derechos como en la actual. Por lo tanto, yo pienso que jurado y jurada. Para Antonio, el Viernes de Toros se ha convertido en una macro discoteca, ya que ni los jóvenes sorianos saben del sentido de este día como antiguamente, donde la gente disfrutaba de la jornada taurina. Hacían cola para entrar en la Plaza de Toros, se quedaban hasta a comer dentro de la Plaza de Toros. Era un sitio agradable. Hoy día la Plaza de Toros se ha convertido en un sitio, lo voy a decir porque lo siento, bastante desagradable. Para los jurados llega a ser un verdadero tormento el aguantar la corrida. El fin de la asociación es y será velar por los usos y costumbres de las fiestas, todo un reto según Soria, ya que se trata de transmitir unos valores a los más jóvenes. Por ello, se hacen charlas y conferencias en los colegios. Nos está faltando una cosa que se llama pedagogía sanjuanera. Y la educación hay que demostrar en todos los sitios, está en una plaza de toros. Ya hay varias candidaturas para los cargos de la Junta Directiva de la Asociación, que en una asamblea extraordinaria votará a sus nuevos representantes. Su exitosa trayectoria y su gran impacto en la comunidad han sido las razones por las que el Otoño Musical Soriano ha vuelto a recibir el sello de calidad europeo de festivales. El jurado ha valorado la calidad artística de su programación, así como su compromiso con la inclusión social y la defensa de los valores europeos. Comenzamos ya con nuestro apartado de información deportiva. La atleta Marta Pérez va afinando su estado de forma de cara a la temporada al aire libre. La pupila de Antonio Serrano participó en los 1500 en Bélgica, donde concluyó en tercera posición. Lo más importante son los 4 minutos 7 segundos 35 centésimas mínima para el Mundial de Londres y marca personal de la soriana. Ella misma se refería en su cuenta de Twitter a este logro y a sus buenas sensaciones. Es la primera atleta española en lograr la mínima para el Mundial. Si hace unos días Manuel Sevillano confirmaba su continuidad como entrenador del Río Duero Soria, hoy le ha tocado el turno a Manu Salvador. Tras 13 temporadas en el club, el capitán amplía su compromiso 2 años más. No ha sido una temporada fácil para Manu Salvador. Una operación en el tendón de Aquiles le ha impedido ofrecer su mejor versión durante este año. No he terminado de estar, digamos, al 100% porque he tenido muchos dolores toda la temporada. Aún así creo que he jugado aceptablemente bien y la idea este año es estar más fuerte, estar más delgado, estar mejor para que el cuerpo aguante y poder alargar pues, más tiempo la carrera. Afronta, por tanto, con muchas ganas una nueva temporada y lo hace renovando durante 2 años más. Para mí es un motivo de orgullo llevar tantos años en Soria, en la Superliga, que, bueno, si no me equivoco, soy el jugador que más años lleva seguidos en la Liga y firmar por otros 2 años más, pues para mí es un motivo de orgullo seguir ahí al pie del cañón después de tanto tiempo. Las expectativas, además, son mucho más ambiciosas. Se espera la llegada de nuevos y buenos jugadores que hagan al club lograr objetivos mayores que la media tabla. Potenciar un poquito más el equipo que otros años o quizá alargar un poco más la plantilla. Y bueno, creo que eso es un buen motivo también para renovar y para todo, porque creo que quizá va a haber más competencia en el equipo. Y por supuesto, entre ellos estará uno de los emblemas del Río Duero Soria, que afrontará su 14ª temporada en el club.
El kickboxing soriano tiene desde ahora 3 campeones de España. Este es el positivo balance que ha traído este club del Campeonato de España de Benidorm, destacando Daniel Crobeto con 2 oros en la categoría de veteranos. Casi sin preparación previa y convocado en el último momento, así afrontó Daniel Crobeto el Campeonato de España de Kickboxing. El resultado no pudo ser mejor, 2 oros. Era, bueno, un título que no había conseguido nunca y, bueno, lo tenía siempre ahí un poco en la cabeza de intentarlo conseguir alguna vez y, bueno, ya me quito esa espinita de haber conseguido el Campeonato de España. Golpe a golpe, asalto a asalto, consiguió el oro en las categorías Light Contact y en Kick Light, a los que se añadieron 2 campeonatos de España más del Club Kickboxing Soriano, Luna Cámara y Amanda Ibáñez. En total, 7 medallas que hablan del buen trabajo que se realiza desde este club. En Soria estamos un poquito subiendo, muy, muy poco a poco. Lo que intentamos es crear una buena base. En total, 40 personas entre pequeños y mayores se forman en este tipo de lucha que en Soria sigue consolidándose a base de golpes. Ahora, los sábados y los domingos podrás encontrar El Día de Soria en tu kiosco y con nueva oferta editorial. Sí, porque ya puedes llevarte El Día de Soria con la revista 10 minutos y la revista Magazine al precio de siempre. Solo 2 euros. Recuerda, todo el fin de semana El Día de Soria, tu periódico. Y vamos ya con el tiempo. La previsión de cara a mañana y los próximos días indica un ambiente estable y soleado con lluvias escasas y muy localizadas. Las temperaturas tienden al alza, sobre todo en el caso de las máximas. Cuestión aparte es ya lo que suceda a partir del sábado, un día en el que se avecinan cambios. Lo vemos a continuación. Detrás de cada iniciativa, de cada ilusión, de cada momento, en la ciudad, en tu pueblo, en tu empresa, en tu negocio, en tu día a día, poniendo lo mejor de nosotros mismos, hemos conseguido grandes retos. Apostamos por lo que tenemos. Nos mostramos cómo somos. Confiemos en nosotros mismos. Caja Rural de Soria. Juntos, hacemos un gran equipo. La situación del tiempo tiende a estabilizarse en los próximos días. En la zona del Moncayo parece que tras la tempestad llega la calma y nunca mejor dicho. Puede que se dé alguna precipitación débil a primeras horas de la tarde. Las temperaturas estarán entre 10 grados de mínima y 22 de máxima. En la cercana comarca de Tierras Altas estas precipitaciones podrían darse también por la mañana para desaparecer ya entrada la tarde. En este caso las mínimas se quedarán en 7 grados. En la comarca de Pinares la lluvia también estará presente, quizá de forma más intensa, desde por la mañana hasta avanzada la tarde. Por la zona del Burgo de Osma y la vecina Ribera del Duero lo más destacado es que la lluvia brillará por su ausencia. En su lugar el sol dará lugar a temperaturas más elevadas que podrán alcanzar los 24 grados. Desplazándonos hasta las zonas de Berlanga de Duero y Almazán, las precipitaciones serán de carácter débil por la mañana. A mediodía comenzarán a dominar los claros con valores que estarán entre 10 de mínima y 23 de máxima. Por último, en la zona de la provincia situada más al sur, en las cercanías de Medinaceli y Arcos de Jalón, la situación será prácticamente calcada. De esta manera, por lo que se refiere a las temperaturas, la tendencia para mañana es al alza. Las mínimas superarán los 10 grados, mientras que las máximas irán rompiendo la barrera de los 20. Para los siguientes días, el ambiente soleado con ausencia de lluvias propiciará ese alza de los valores máximos que en muchas comarcas, entre el jueves y el viernes, estará en torno a los 25 grados. De cara al sábado, se prevé una bajada importante de las temperaturas con la llegada de más precipitaciones. La lluvia ha sido la gran protagonista en la romería de la Virgen de Olmacedo en Olvega. A la salida de la iglesia se han vivido momentos de incertidumbre. Con la Virgen cubierta han comenzado el recorrido de poco más de 2 kilómetros hasta la ermita. Poco después de salir han tenido que realizar una parada en el centro social, planteando incluso trasladar a la Virgen en camión. Finalmente no ha sido preciso. La situación meteorológica ha permitido continuar con la romería por la Vía Verde hasta el paraje de la Virgen de Olmacedo. Allí se ha realizado la tradicional subasta. Música de los 80 interpretada por niños del siglo XXI. Esta ha sido la temática de la tercera edición del Festival Vive la Música, en el que más de 300 alumnos de 9 centros de la provincia han interpretado temas de grupos como ABBA, Mecano o Héroes del Silencio.
Con estas simpáticas versiones nos despedimos por hoy. Gracias y sigan en nuestra compañía. Gracias.